Esta es la casa que perteneció a los esposos Juan Canaval y Luisa Zamudio, y donde se hospedó el libertador Don Simón Bolívar para recuperarse de su salud. Y la pequeña urbe al norte de Lima se convirtió en el cuartel general del Ejército Libertador en 1823. En Pativilca, uno de los 5 distritos de la provincia de Barranca, a 50 metros de la Plaza de Armas de Pativilca, encontramos el Museo Bolivariano, una casa hacienda al estilo republicano, con una colección permanente de cuadros, libros y demás accesorios que recrean la época bolivariana. Y nos encontramos en la casa hacienda del Libertador Simón Bolívar, quien hasta momentos antes de la independencia optó en camino de cuando venía transportándose del norte hacia el sur, camino a Lima, quedó enfermo en la ciudad de Pativilca. Es por ello que la familia del señor Juan Canaval le donó la casa para que pueda establecer su cuartel general. A la mano derecha, atrás de esta pared, encontramos lo que era la caballeriza. Ahí se encontraban algunos caballos que tenía el señor Simón Bolívar. Tenemos ahí algunas cartas que se redactaron en la batalla de Ayacucho, también en la batalla de Junín. Cartas o copias de esas cartas tenemos aquí en la propiedad de la casa Simón Bolívar. A la parte posterior de la casa hacienda tenemos el jardín, el huerto de Simón Bolívar. E incluso, bueno, aún podemos encontrar plantas de guayaba. En este lugar histórico también podemos encontrar los restos de las palmeras sobre las que descansaba el Libertador. Maquinaria de la época donde se trabajó el diario oficial El Peruano. Utensilios y muebles que utilizó el Libertador durante su estancia. Bueno, aquí en la casa de Bolívar están actualmente algunas de las sillas y mesas que de la época en donde él pudo descansar. Aquí también podemos encontrar las palmeras, donde fue prácticamente cayó enfermo. Estando enfermo, él dio sus últimas palabras y cuando le preguntaron qué piensa hacer, señor Simón Bolívar, él dijo triunfar. Por ello que tenemos las palmeras aquí tras de nosotros y como símbolo de ello. Aquí fue donde se redactó el primer diario del Perú, que es El Peruano, con fecha y firma la tenemos aquí atrás, dada por el señor Simón Bolívar. Pero incluso podemos encontrar maquinaria de la época, todas las letras, la tipografía que se utilizaba en esos momentos, y también podemos encontrar incluso el diario oficial, ¿no? La Casa del Libertador es símbolo de orgullo para los pativilcanos y de identidad como patriotas. Para nosotros como pativilcanos nos sentimos muy importantes por la identidad que tenemos como patriotas y sobre todo a nivel nacional, porque es una de las pocas casas haciendas que quedan, ¿no? Pero de Simón Bolívar tenemos 2 a nivel nacional. Es por ello que una de esas 2 casas se encuentra aquí en Pativilca, en la ciudad de Pativilca. El Museo Bolivariano es el mejor atractivo de Pativilca y sin lugar a duda un lugar histórico que no debe dejar de visitar. Ya que, como dicen los libros de historia, el Libertador Simón Bolívar junto a sus tropas bolivarianas ganaron las batallas de Junín y Ayacucho y con ellas selló la independencia del Perú y América.